a este el mejor canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Antes de comenzar, los invito rápidamente, si no están suscritos, a suscribirse a este canal informativo para estar bien informados de lo que acontece en las últimas horas. La evidencia del nexo entre compra de misiles, Nicolás Maduro e Irán. Tres gobiernos confirman la alerta lanzada por el presidente Duque militar venezolana sería en Asia. Pero antes de continuar con esta información como tal, los invito rápidamente a que dejen un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano muchas gracias. Venezuela e Irán tenemos derecho a comerciar libremente e intercambiar los productos que queramos. Roany Acá estamos, hermano, para las que sea. Estas son algunas de las frases que viene lanzando Nicolás Maduro sobre su alianza con Irán. Pero para la inteligencia de Colombia y de al menos otros tres países es evidente que el intercambio entre Caracas y Teherán no es solo de dólares y oro venezolanos, a cambio de gasolina iraní, medicamentos y algo de comida. Hay información de organismos de inteligencia de carácter internacional que dan cuenta de que hay un interés de parte de Maduro de adquirir misiles de mediano y largo alcance a través de Irán. El presidente Iván Duque se encargó este jueves de dejar al descubierto el interés de Nicolás Maduro de ir más allá y negociar misiles de corto y largo alcance Madein-Irán. Hay información de organismos de inteligencia de carácter internacional que dan cuenta que hay un interés de parte de Maduro de adquirir misiles de mediano y largo alcance a través de Irán. Y horas después su ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, agregó que Colombia ha venido denunciando que la dictadura de Maduro es una amenaza latente para la paz, la democracia y la estabilidad del país y de la región. Además, dijo que se trata de datos confirmados por gobiernos con los que Colombia trabaja a temas de inteligencia, descartando versiones de que fue Robert Asesor en Seguridad de Trump, de visita en Colombia, quien nos dio. Una militar, el enlace. Una alta fuente de inteligencia del gobierno le dijo a Noticias al Día que la información sobre esa adquisición de misiles es real y circula desde hace un par de meses. La fuente agregó que Irán, país bloqueado a nivel mundial, encontró a otro bloqueado para venderle misiles y desafiar a Estados Unidos. Ese ingenuo... Eh, creer que Irán solo quería abrir una cadena de supermercados en Venezuela y una ruta directa de Caracas. Además que los viajes de Maduro y de sus alfiles a ese país eran solo para gestionar la llegada de barcos petroleros, añadió la fuente de inteligencia. Y desde Venezuela le dijeron a Noticias al Día que una militar, quien estuvo casada con un ciudadano cubano, es que realiza la negociación de los misiles. Además que las islas La Orchila y Margarita serían utilizadas como plataformas para ubicarlos. En Venezuela es claro que Maduro se quiere armar ante la eventualidad de que el bloqueo de Estados Unidos al régimen y los ataques de Trump pasen al terreno militar. Al respecto, recuerdan que en abril Trump ya desplegó buques antinarcóticos en el Caribe. Además, el propio Maduro ha dicho que entre los acuerdos firmados con Hassan Rouhani, presidente de Irán, hay uno de carácter militar. ¿Qué opinan ustedes de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse a este canal informativo si quieren estar al tanto, si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora. Recuerden, comentar y dejar un me gusta. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.